Soy Doris Silva y estamos en su programa Almuerzo Ejecutivo. Una vez más juntos. No sé desde dónde nos estás viendo, pero en verdad gracias a Dios porque podemos estar unidos. Y este programa ha sido hecho, como lo voy a decir siempre en cada inicio, no para hacer un programa quieto donde yo estoy sentada y ahí terminó todo. No, acá empezó todo y vamos a continuarla. Tienen Facebook, tienen mail, tienen mis teléfonos para poder conectarse conmigo, para poder hacer grandes cosas en esta nación. Vamos a cambiar nuestra mente de yo, de familia, de mi ámbito solamente, a una mente de Perú. Soy Perú. Vamos a tomar una mentalidad de mi patria, ¿ok? Y vamos a hacer grandes cosas por nuestra patria. Ese es el motivo. Estamos manejando mesa de negociaciones con Dios. Y es lo más hermoso que yo he podido encontrar. Después de conocer a Cristo y lo bello y lo hermoso que es realmente, poder conocer que hay mesa de negociaciones con Dios es algo precioso. Algo estaba diciendo yo, que tenemos la Escuela de Altos Negocios y ahí es donde Dios me enseñó a manejar esto de las mesas de negocios. Hay una expresión de Ludwig van Beethoven que dice, nunca rompas el silencio si no es para mejorar. Me parece tan rico este pensamiento. Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo. Y también Albert Einstein dijo, el mundo no será destruido por aquellos que hacen el mal, sino por aquellos que viendo el mundo no hacen nada, absolutamente nada. Y es el punto, queremos hacer algo y queremos hacer mucho, pero tenemos que empezar en algo. Recuerden que el cero no es nulo, el cero es empezar en algo. ¿Está bien? Bien. Cero a la izquierda o a la derecha tiene valor, le van a decir los matemáticos. Hay un Salmo 23.1, un salmo muy precioso, escrito por David, un pastor que estuvo detrás de las ovejas, luego fue un gran rey, aquel que venció a ese gigante Goliat. Un día lo veremos. Él escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tengo un amigo matemático que versa así, Jehová es mi pastor, todo me sobrará. Así que dejo buenos pensamientos con ustedes para que puedan meditarlos, para que puedan escudriñarlos, para que puedan profundizar. Ahora sí vamos con nuestra mesa de negociaciones. Estábamos en que Dios dice a Adán que labre y guarde el huerto. Y mandó, dice Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto. Y hemos visto que le había dado todo, absolutamente todo. Todo lo que Dios creó lo puso a disposición del hombre. Porque lo creó un ser inigualable, un ser excepcional, un ser ultra sabio, ultra inteligente. Es más, lo creó a semejanza de él, a semejanza de Dios nos creó. Llenos de imaginación, porque a su imagen nos creó. Entonces, cuando hablamos de imaginación, nosotros pensamos, ideas, proyectos, inventos, iniciación de fábricas, inicio de las mejores producciones que podamos imaginarnos, inicio de todo, absolutamente de todo, porque Dios nos creó a imagen de Él. Siempre que ustedes lean esto, piensen, oh, yo tengo una imaginación perfecta, yo tengo la mejor imaginación del mundo y yo puedo crear lo mejor, porque soy como mi creador, ¿ok? Entonces le dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, de todo árbol del huerto. ¿Se imaginan cuántos árboles tenía Dios en el huerto del Edén? Ahora, ustedes van a un bosque y ven montones de árboles, no sé cuál le guste más. Usted pasa por ahí y puede oler, esto huele a eucalipto, esto huele a guarango. Esto huele, ahora, yo he estado en la sierra, sé lo que es eso, no sé si ustedes lo sabrán. Pero pueden oler aún en los árboles pequeños, en un vivero, lo que sea. Ustedes solamente miran, pero aprendan a oler también. Y cada árbol tiene un olor exquisito. Entonces, si en un bosque podemos oler diferentes árboles, ¿se imaginan en el huerto del Edén? Había de todos los árboles que nosotros tenemos ahora. No digo que los injertos, qué bueno que la imaginación del hombre hizo injertos. Pero había de todos los árboles que usted podría imaginar y no imaginar. Todo eso lo tenía. Y Dios le dice,
puedes comer de todos ellos, no te hagas ningún problema. Ay, qué rico, ¿qué habrá habido ahí? ¿Tunas? ¿Durazno? ¿Qué otra fruta rica? A ver. Ah, fruta seca, pecanas. Ay, qué sé yo, un montón de frutas que ustedes pueden imaginar, ayúdenme. Entonces dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Ahora, ¿ustedes saben lo que es no? En griego, en hebreo, en inglés, en español, en el idioma que sea, no es no. No toques esto, vas y lo tocas. No. Cuando alguien te dice no, es no. Yo crecí en un hogar judío, donde mi abuela era pero así, a rajatabla. Y desde los 6 años los niños teníamos que aprender lo que es no, lo que es sí, lo que es respeto, lo que es dar gracias, lo que es ser agradecido y lo que es no tocar nada y lo que es nunca mentir. Me entrenaron para los 6 años saber que no debo mentir. ¿Saben lo que yo he hecho en mi vida? Sinceramente no miento, porque fui entrenada a no hacerlo. Tal como un soldado en el ejército es entrenado para ciertas maniobras y las tiene que hacer, tal como un piloto es entrenado para hacer maniobras en el avión y las tiene que hacer, ¿qué pasa si no las hace? Plop. Muerte, ¿verdad? Es igual, Dios nos ha entrenado a nosotros para que lo no sea no y lo sí sea sí también. Entonces dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, este ciertamente morirás viene de una expresión que en hebreo significa ciertamente muriendo morirás. Porque Adán cuando transgrede, cuando traiciona la palabra de Dios, ahora no es cuestión de qué comió, qué fruto comió, no es cuestión de eso. Dios dijo no y debió ser no a ese árbol. Yo no entiendo por qué Adán no fue al árbol de la vida y comió del árbol de la vida. Ahora, les dije, está Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la mesa de negociaciones con Adán. Y le está diciendo a Adán, mira, yo te he dado todo, tú puedes usar todo lo que yo te he dado, pero te digo, hay un árbol el cual no puedes tocar. Y yo no sé si Adán, dentro de toda su inteligencia que tenía, le preguntó por qué. Si yo hubiera estado ahí, le hubiese preguntado por qué. Pero inmediatamente Dios le dice, ¿por qué? Si de él comieres, muriendo morirás. Somos espíritu por excelencia. El día que este hombre, este primer hombre, este primer Adán, traicionó a Dios, en su palabra, él cayó, él murió. Murió en su espíritu. Pero Adán luego vemos que a los 900 y tantos años realmente muere para ir debajo de la tierra. Entonces, muere en su espíritu. Muriendo, morirás. ¡Qué dolor! ¿Qué pasó ahora? ¿Se quedó muerto para siempre? No, porque Dios en su amor proveyó algo importante. Si le había provisto todo árbol con todo fruto, le había provisto el mar lleno de peces, lleno de todo lo que el hombre podría gozarse, le había llenado los cielos de aves, le había llenado la tierra de toda clase de animales. Ahora venía una provisión eterna para el hombre que había caído. ¿Sabe que me gusta algo que dice en Génesis 3, una vez que la mujer es tentada por el enemigo y cae en cada una de las cosas que éste le dice? Y entonces comparte este fruto que ella come también con el hombre y mírenlo como traición, no miren el fruto que comió, pero miren la traición. Dios dijo no y lo hizo sí. ¿Sabe que Dios no viene al hombre y le dice, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué pecaste? ¿Por qué me hiciste esto? No, lo único que Dios le dice es, ¿dónde estás? Porque Adán se esconde. El muy bobo, había caído toda su inteligencia, toda su sabiduría, ya estaba muerto espiritualmente, se esconde detrás de los árboles, como si Dios no le encontraría ahí. Y Dios le dice, ¿dónde estás? ¿Sabe qué significa eso? Eso significa, yo vine a mi cita contigo, porque todas las tardes se encontraba en el huerto del Edén. Yo vine a mi cita contigo y tú no estabas. Todos los días de tu vida, los momentos que tú quieras, tú puedes tener una cita con Dios y puedes escuchar su voz, su viva voz hablándote. A mí me gusta que Dios no es un Dios como Él dice en su misma palabra,
Ustedes tienen dioses que no hablan, que no sienten, que no hacen absolutamente nada, pero Él es un Dios que habla, es un Dios que siente, te ama, es un Dios que anhela lo mejor para ti, es un Dios que da, no es una estatua ahí puesta, es un Dios verdadero, es un Dios lleno de vida. La clase de vida que Él tiene puede ser tuya también. Y es nuestra cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo. Entonces, hay una preciosa mesa cortita de negociaciones eterna de Dios. Y la voy a llamar esa mesa de negociaciones Génesis 3:15. Y se lo voy a leer. Dice así: y pondré enemistad entre ti, le dice al, entre ti y la mujer, le dice a Satanás, al enemigo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, en tu imperio, y tú le herirás en el calcañar. Nada, total, lo del calcañar pasa. Pero herir la cabeza era mucho más. ¿Qué es esto? En esa mesa de negociaciones lo que Dios está haciendo es, has muerto espiritualmente, has hecho lo que te dije que no hicieses, pero ¿sabes una cosa? No te voy a dejar ahí. Te propongo el negocio más grande de la vida. Yo te voy a enviar un Redentor. Esa es la simiente de la mujer. Y este postrer Adán te sacará de la muerte en que tú has entrado. ¿Es hermoso? Fue grato estar con ustedes en este nuevo programa. Thank you.